caos total. Ese es el resumen de esta semana. Rumores, confirmaciones, negaciones, fechas y mucho más. Eso es todo lo que ha ocurrido en el universo de Blackpink. Hola Blinks, bienvenidos a Latam Pink News, la sección donde podrás enterarte todo sobre Blackpink. Sin nada más para decir, empecemos. Se encienden las alarmas de Blink. Si la estrategia de YG es que Blink colapse, le está funcionando muy bien. Hemos tenido una montaña rusa de emociones y a estas instancias no sabemos ni dónde estamos parados. No entiendo por qué nos va tan mal. Yo no entiendo nada. Sin embargo, empezamos con una buena noticia. Al parecer, todas las chicas volvieron a Corea. Jenny desde Los Ángeles y Lisa, que había estado en Tailandia para el cumpleaños de su madre. Por otro lado, Jisoo y Rosé estuvieron en una tienda de discos y nos han dado fotos que tal vez podrían ser un spoiler. Además, Rosé no nos quiere mostrar su pelo, por lo que ya sospechamos que podría ser un nuevo cambio de look. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Además de todo esto, un trabajador de YG contó que todos los grupos de la empresa estaban grabando algo hace poco, incluidos Blackpink. Ya no, hijo. No te creo. Pocos días después, salió un supuesto artículo confirmando que Blackpink tendría su regreso en junio. Esta noticia no tardó en estallar e ilusionar a Blink y, por supuesto, preocupar a todos los haters. ¡Yes! Pero la alegría nos duró poco. Ante la inmensidad de este rumor, la empresa se vio obligada a responder, diciendo que Blackpink sí se estaba preparando para un comeback, pero que la fecha todavía no había sido definida. Y Blink no tardó en estallar de vuelta, pero esta vez de enojo. Y nuevamente volvió a salir otro artículo. ¡Ya basta! Que nos predecía que Blackpink volvería en el tercer trimestre del año, entre julio y septiembre, y que además tendría una gira mundial con más de 50 shows hasta la primera mitad de 2023. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Obviamente, nada de esto ha sido confirmado. Son todos rumores, predicciones, entre otras cosas. Sí, como si esas cosas pasaran. Lo que sí es cierto es que estamos al borde del colapso, muy preocupados y ansiosos por el regreso de las chicas. Esperemos tener noticias confirmadas pronto que puedan darnos un poco de tranquilidad. Yo te creo, pero mi metralleta no. A pesar de todo, ha quedado más que demostrado que todo el mundo está esperando el regreso de Blackpink. Hasta acá el video de hoy. Antes de irme, los saludos de esta semana son para... Sin nada más para decir, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.